Vamos ahora a conversar con el analista político Eliseo Núñez sobre el escenario político internacional y nacional en torno a la crisis que vive Nicaragua y sobre la votación que se llevará a cabo en 18 días, en la que Ortega pretende declararse ganador tras ordenar una oleada represiva que eliminó a la competencia política. ¿Qué puede hacer la oposición dentro y fuera de Nicaragua y los demás sectores nacionales ante la reelección ilegítima de Ortega? Veamos lo que nos dijo Núñez. Eliseo, ¿cómo valorás la resolución de la OEA de este miércoles llamando al régimen a elecciones bajo observación y que además exige la liberación de los presos políticos? Mira, esto desdice totalmente el argumento del régimen de autodeterminación y soberanía de los pueblos, porque a Ortega no se le está pidiendo más que una elección bajo los estándares internacionales electorales. Es decir, no se pide un derrocamiento del gobierno, no se pide ni siquiera sanciones para el gobierno, se pide que la población tenga la posibilidad de asistir, depositar su voto y que éste sea contado y que la gente pueda decidir qué gobierno quiere. No hay nada más sencillo que eso y es lo que Ortega no ha querido asumir desde que llegó al poder. ¿Podríamos esperar que el 10 de noviembre, tras la votación, se suspenda a Nicaragua de la OEA durante la cumbre? Yo creería que Ortega estaría pensando en salirse antes que lo suspendan. Evidentemente, todo hace indicar que los votos están ahí para esto. Pero el que lo suspendan es inmediato. El que él se salga tiene un lapso de tiempo como el que tuvo Venezuela de 2 años. Y eso le permitiría mantenerse dentro del sistema interamericano mientras esto sucede. Entonces, él tiene una ventaja con salirse, gana tiempo. Y hasta el momento la estrategia de Ortega ha venido siendo jugar el día a día. Ortega no está jugando una estrategia de largo plazo. Él está resolviendo el día a día. Tiene obviamente un horizonte de planificación de 1 año, año y medio, tampoco es que sea literalmente de día a día, pero lo que él gana con esto es tiempo, y lo que él ha venido ganando es tiempo porque espera que en algún momento la correlación de fuerzas internacionales cambie y que le permita a él tener un reconocimiento, o antes de que la correlación de fuerzas cambie, forzar a un acuerdo interno, por ejemplo, al sector empresarial, y generar con esto la sensación de que el país no necesita de democracia para poder seguir adelante. ¿Cuál es el propósito de llamar a observación electoral de la votación del 7 de noviembre bajo las actuales circunstancias en que hay aspirantes presidenciales detenidos, partidos eliminados y un estado policial de facto? Yo creo que lo que hace eso es dejar básicamente en evidencia a Ortega. Ya saben de que no lo va a poder llamar, de que no hay tiempo para eso. Y que realmente lo que te deja claro es de que esas elecciones no resuelven el tema del contrato social en el país. El contrato social en el país está roto. Por mucho que diga el jefe del ejército, por mucho que diga Ortega que lo que quiere la gente es paz, que lo que quiere, obviamente todos queremos paz, obviamente todos queremos vivir tranquilos y poder producir, pero ya cuando se hacen las preguntas que si Ortega es un factor de paz, es diferente la respuesta a eso. Vos le preguntas a la gente, ¿querés paz? Sí. ¿Crees que Ortega es el que garantiza la paz? Ahí la respuesta es no, en la mayoría de la población. Entonces, ellos están haciendo un maniqueísmo. Y la apuesta de ahora es decir, fue a votar un montón de gente, las elecciones no fueron reconocidas por la comunidad internacional, sin embargo son reconocidas por la gente porque ahí están las filas de gente votando y además de eso la economía crece, me arreglo con el sector empresarial y entonces ¿a qué están jugando ustedes, comunidad internacional, cuando yo aquí tengo control de la situación, tengo un arreglo político que me permite hacer eso? Entonces, esto es parte de un teatro. Él cambia todo lo que es el andamiaje electoral durante el proceso, elimina a su competencia y después va a un diálogo en el que va a tener a nuevas fuerzas incluidas y a fuerzas tradicionales económicas incluidas que le van a permitir decir que la institucionalidad es él y no lo que se le está pidiendo, y que el resto son gente que impedía que el país caminara en paz. Ese es el argumento y la narrativa que Ortega va a tener para el día después de las elecciones. Pero la pregunta es, ¿por qué la comunidad internacional o la OEA en esta resolución está interesada
en observar un proceso electoral que ya sabe que está viciado porque no hay competencia política, los partidos políticos fueron eliminados, sabe que hay un estado electoral de facto. Lo veo como un riesgo calculado. La apuesta es a que te diga que no, y muy probablemente la respuesta de Ortega va a ser que no. Además de la eliminación de la competencia política, Eliseo, ¿existen otras irregularidades a las que debería prestar atención la comunidad internacional y que podrían ocurrir ese 7 de noviembre en Nicaragua? Mira, en primer lugar, nosotros hemos venido teniendo un sistema de voto domiciliar, que es un voto en el que vos estabas a menos de 150 metros lineales de tu centro de votación. Eso ha venido siendo reducido, se redujo el 25% de los centros de votación. Eso atenta contra el parámetro de acceso al voto. El registro de electores, llamado aquí padrón electoral, es un instrumento que necesita de reconstruirse. Y eso también quita credibilidad al sistema. Y adicional a eso, hay cosas que son sumamente evidentes. El uso de bienes públicos, la aplicación de la represión policial y otro tipo de cosas que has visto durante el proceso que impiden que te puedas organizar, que te puedas expresar y todo lo demás. Aquí, interesante es ver que estas elecciones son bajo una certificación firmada por el gobierno de que en Nicaragua no hay libertades. ¿Cuál es esa certificación? Los acuerdos del 29 de marzo del 19 que firman en el segundo diálogo nacional, donde se compromete, cosa que no cumplió, a restablecer las libertades que están en la Constitución. Eso quiere decir que para poder comprometerse a restablecer, primero tendrías que reconocer que no existían. Y actualmente estamos en esa situación, donde no existen libertades y, por tanto, el ejercicio del voto es un ejercicio que se vuelve absolutamente nulo, porque estás presionado y tu voluntad, que es la que se tiene que expresar en el voto, está viciada por represión, por uso de bienes del Estado, por mal sistema electoral y por otro tipo de cosas que están ahí. Mientras tanto, ¿qué rol puede jugar la oposición que aún se encuentra en el país? ¿Salir a votar, manifestar su rechazo, denunciar cualquier irregularidad? Mira, yo creo que hay dos tipos de cosas. Yo creo que la oposición creo que tiene la decisión personal de no hacer el juego al azar. Sin embargo, quienes están obligados a votar, le hacen los empleados públicos, podrían aplicar el voto nulo como una manera de protesta. Pero solo los que están obligados a votar, el resto de la gente, creo que debería de darle la espalda a este proceso. No puedes ir a hacer fila para que voten tu voto. Sin embargo, va a haber gente que está obligada a votar. Y esa gente que está obligada a votar todavía tiene la herramienta del voto nulo. Que no lo van a contabilizar, sí, pero probablemente genere un impacto moral a quienes están en las mesas y que creen de que todo es correcto bajo el gobierno del comandante Ortega. Y esto va minando. Sin embargo, como te digo yo diría, o sea, no hay por qué perder tiempo. Esto es un proceso que no te va a llevar a ningún lado. Y lo único que quiere Ortega es tomarle la foto a la fila para decir que la gente lo está apoyando. ¿Cuál es la actual situación de los grupos y líderes opositores que tuvieron que salir al exilio en los últimos meses tras la cacería desatada por el régimen? ¿Existe la posibilidad de consolidar esa unidad opositora, ya no en torno a una entidad como tal, sino más bien en torno a demandas, como lo anunciaron hace algunas semanas aquí en Costa Rica? Yo creo que básicamente tenés que olvidarte de que debe existir una estructura de oposición. Y tiene que existir una serie de puntos en los que te pones de acuerdo. Y en ese sentido creo que se está caminando. Pero antes de que se camine a esos puntos, tenés que construir confianza. Y la construcción de confianza pasa por generar espacios donde podés ver a la cara al opositor con el que has tenido diferencias, plantear tus diferencias y que te plantee él también las que tiene para con vos, y comenzar a hacer cosas en conjunto que generen esa confianza que ha venido destruyendo durante muchos años, y esto antes incluso del año 2018. Creo que aquí tenemos que pensar en liderazgos complementarios. Hay liderazgos emergentes posteriores al 18. Hay liderazgos que se han mantenido desde antes del 18. Hay estructuras que están ahí en el país desde antes del 18 y otras que surgieron después.
todas tienen características distintas que, si lo pensás bien, pueden ser complementarias. Pero ¿cuáles serían sus acciones inmediatas desde fuera del país y tras la consumación de la votación de noviembre en que Ortega se va a declarar ganador? Yo creo que la oposición no puede reconocer los comicios. Y eso, aunque Ortega lo haya puesto como delito, es un derecho que tiene la ciudad. No se reconoce. Para lo que sirva eso. Si solo sirve para un comunicado, pues para eso sí. Pero evidentemente sirve de más, porque Ortega está haciendo todo lo posible porque eso cambie. Definitivamente, lo que después viene es ver esto con una perspectiva de largo plazo. Y esta perspectiva de largo plazo te tiene que llevar a pensar en el país que querés. En ese país que le querés dar a los nicaragüenses. Yo creo que es tiempo de parar con un discurso sumamente político y sumamente de institucionalidad y ver que también el nicaragüense debe de saber que la institucionalidad y la democracia le generen prosperidad. Hasta el momento, Ortega lo que va a tener como narrativa es que solo su control férreo puede generar prosperidad en un país como Nicaragua. Eso es absolutamente falso. Es tan falso como es. En los dos gobiernos de liberales, de Bolaños y de Alemán, aún con todos los problemas que tuvieron, las divisiones internas, los problemas de corrupción y todo lo demás, el país creció en promedio en esos 10 años 3.9%. En los 10 años primeros de Ortega, con la ayuda venezolana, con un país que no tenía protestas porque él estaba controlando el tema de las protestas, el país creció 4.2%. Es decir, nada más 0.3% de diferencia en el crecimiento promedio de los 10 años anteriores, lo cual quiere decir que la democracia también genera prosperidad. No es el argumento de él, que él es el que ha generado la prosperidad en Nicaragua con su mano dura, con su control férreo y todo lo demás. La democracia genera prosperidad y esa prosperidad tiene que plantearse bajo el argumento de que el ciudadano puede tener una vida mejor si la democracia funciona. La Iglesia Católica dijo la semana pasada que lamenta la pérdida de una oportunidad valiosa para enderezar el rumbo del país, refiriéndose a la votación del 7 de noviembre. Y también dijo que los derechos políticos inherentes a la ciudadanía no pueden ser suspendidos por una autoridad sin un motivo legítimo, esto en referencia al Estado policial. ¿Cómo valoras este mensaje en medio de la crisis y qué más podría hacer la Iglesia bajo la actual situación en la que, pues, incluso el presidente Ortega la ha insultado y amenazado, los ha calificado incluso de terroristas a los obispos? Mira, yo creo que es correcto lo que dice la Iglesia en ese sentido. Se perdió una gran oportunidad y es una gran oportunidad para Ortega. Ortega debería de estar preocupado desde que empezó su segundo mandato, no solo desde ahorita. Debió haber estado preocupado por su legado, por qué deja como nombre, y no preocupado por cuánto tiempo se iba a mantener en el poder. Se preocupó por lo segundo y esto provocó que generara todo este ambiente de represión y todo este ambiente de desasosiego político. Ortega cree que tiene la paz y la paz no se consigue a punta de bayonetas ni se consigue a punta de fusiles. La paz se consigue bajo acuerdos. Y los acuerdos en Nicaragua no existen. Y la mejor manera de tener un acuerdo es una elección donde se le da los pesos a cada uno de los que presentan opciones electorales. Una vez que tenés esos pesos, puede haber un acuerdo a través de la representación y a través también de los mecanismos que la ciudadanía tenga para poder lograr que quienes eligió hagan lo que realmente les dio el mandato. Entonces, Ortega está perdiendo la gran oportunidad no solo de arreglar la crisis, está perdiendo una oportunidad para él, una oportunidad en la que él con una elección pudo haber salido como un líder que cometió los errores enormes que significó el 18, pero que al fin y al cabo entendió que el país necesitaba una ruta mejor para eso. Entonces, definitivamente estamos frente a una situación que aparenta estar sin salida y que no vamos a tener ningún tipo de reflejo de salida democrática en las elecciones. Y que Ortega después de eso pretende llamar a un diálogo con gente a la que va a obligar a dialogar para generar el país que él cree que debe ser el Nicaragua. Y Ortega no ha entendido que este país no es lo que él cree debe ser, sino que tiene que ser lo que los nicaragüenses decidan. Y eso se decide a través de procesos electorales que son adecuados.
Por otro lado, vemos a los empresarios aglutinados en el COSEP, al gran capital también, guardar silencio sobre la actual crisis. ¿Se podría esperar alguna reacción de último momento sobre la votación del 7 de noviembre o después? ¿Cuál es la postura del sector privado en Nicaragua? Yo creo que no, hay mucho miedo del sector privado. Y uno tiene que entenderlo, pues a pesar de que uno constantemente ha criticado el diálogo y consenso y eso, no es como que agarré vos tu empresa, la empaques en una maleta y te vayas con ella. Tenés cierta cantidad de responsabilidades y cierta conexión de sobrevivencia con ella. Sin embargo, lo peor que puede pasar es que tomando eso como base, creas de que la solución es irte a sentar con Ortega y hacer un arreglo. Ortega no te genera ningún arreglo de largo plazo. O sea, Ortega lo que vos generas es un acuerdo en que el que te está asaltando te va a permitir llegar a la esquina. Ese es el tipo de arreglos que puedes hacer con Ortega. O sea, avanzas media cuadra. El régimen cuenta con que va a tener el voto no solo de sus bases y simpatizantes, ya lo mencionabas, sino que también cuenta con el voto de los empleados estatales que son obligados a participar en actividades partidarias y que han denunciado que se les ha presionado también para garantizar que habrá un voto en favor del Frente Sandinista. ¿Qué rol juega ese sector de la ciudadanía en la actual crisis y frente a esa votación del 7 de noviembre? Mira, creo que el empleado público ha sido vilipendiado por el régimen y que ha sido visto con desconfianza por los opositores. Y creo que eso de parte de los opositores tiene que cambiar. El empleado público es alguien que está defendiendo su comida, está defendiendo el colegio de sus hijos. Está ahí porque no tiene otra opción. Porque el país, a pesar de lo que digo Ortega, no ha prosperado lo suficiente como para que pueda tener otras opciones y que se salga de ese sistema. Entonces hay que diferenciarlo entre el que ocupa el Estado para hacer vida partidaria, que son buena parte de los que son funcionarios ligados al partido y a Ortega, y entre el funcionario que estaba ahí cuando Ortega llegó, y cuando Ortega salga va a seguir ahí, porque es gente que hace su trabajo, es gente que técnicamente es adecuada, y hay que tener comprensión con él. El empresario, el empleado público no puede seguir siendo víctima de dos ataques, del ataque a su del régimen y del ataque de desconfianza que hace el resto de la ciudadanía sobre él. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577-1820.